Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia. Es una bendición que podamos estar en esta tarde todavía aquí reunidos. Y pues venimos gozosos a alabar el nombre de Dios, a escuchar también a ustedes compartir tal vez algunos testimonios o agradecimientos. Y a los que están pues a través de las redes sociales también bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a tener unas alabanzas en este momento para iniciar con el servicio. Y después de eso entonces vamos a continuar con lo que sigue, ¿verdad? Pero vamos a tener una pequeña oración antes de iniciar. Aquí inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a empezar con el himno número 1, para que nos alegremos, para que cantemos alegres, gozosos en este día. A cantar ahora Engrandecido sea Dios, himno número 14. Engrandecido, yo creo que el micrófono tiene mucho volumen, bajar un poquito. La música estaba bien. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, da gloria, gloria, gloria al Dios eterno. Durante el día que pasó, la mano sería amor, la gloria, gloria.
a otras almas salva, oh Dios, despierta la Señor. Escucha nuestra petición y salva, salva. Vamos a entonar uno de mis favoritos, que es Cordero de Dios, himno número 102. No sé si a ustedes les encanta este himno, pero es uno de mis favoritos. Los invito a que se pongan de pie para cantar este himno. Sentar. Queridos presentes, estamos muy, muy contentos de verles en esta noche nuevamente de miércoles, mitad de semana. Y también le damos muchas gracias a Dios porque nos da la vida, la salud y el privilegio de estar aquí en su casa de oración. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes y también a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Queremos invitarles para que se unan con nosotros en esta comunión con nuestro Señor, donde vamos a ser grandemente bendecidos a través del tema que será presentado por nuestro pastor. Así que sean todos muy bienvenidos. Buenas noches, familia en Cristo. Con mucho gozo en mi corazón me encuentro aquí en la iglesia de Santa Ana Broadway. Voy a pedirles que por favor, con mucha reverencia, inclinemos nuestros rostros y tú que nos acompañas a través de las redes sociales, te voy a invitar a que también inclines tu rostro.
Querido Jesús, te damos gracias, Señor, porque estamos en tu casa de oración. Te damos gracias, Señor, porque en estos momentos clamamos a ti para que tú nos bendigas con tu Espíritu Santo. En esta noche, Señor, que hacemos un alto a todas nuestras actividades, estamos un grupo de tus hijos aquí pidiendo por las personas que están delicadas de salud. Tú conoces a cada uno. En esta noche, de una manera muy especial, Señor, te pongo a mi papá en tus manos. Él va a tener mañana un procedimiento. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Tú, como médico de médico, puedas tomar control. También, Señor, te estamos pidiendo por todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Es una lista que cada día va creciendo. Pero nosotros en esta noche pedimos por la familia Pineda, por la familia Aragón. Dios misericordioso, también sabemos que la hermana amada descansó. A nosotros fortalece nuestra fe. Permite que cada día nosotros podamos caminar solamente a través de tus pisadas y podamos nosotros prepararnos para que muy pronto podamos decir, Cristo viene. Dios misericordioso, también ahora te pido por el pastor Enrique Báez, permite que él pueda transmitir solamente lo que está de acuerdo a tu voluntad. Derrama doblemente tu Espíritu Santo y que nosotros podamos aprender y, Señor, podamos poner en práctica. Todo esto te lo pedimos, Señor, no por merecerlo, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenas noches, familia. Nos alegra mucho que estén con nosotros aquí en la casa de nuestro Dios. Muchas gracias al pastor Esaú por dirigirnos una alabanza, hermana Blanca. Bueno, el Señor está dando dones, ¿verdad? Él prometió dar dones a los jóvenes, ¿verdad? Y a los que no son tan jóvenes también, ¿verdad? Dios bendice su iglesia. Así que nos da mucha alegría que nos acompañen en esta noche. Bienvenida, ¿verdad, Noemí? Y es un placer tenerte también con nosotros en esta noche. Y agradecemos a Dios, a cada una de las personas, ¿verdad?, que están conectadas con nosotros. Yo sé que como miércoles Dios nos da la bendición de poder estar en su casa de oración, Elizabeth. Es un privilegio cuando venimos a la casa de Dios y puerta del cielo. Así que en esta hora yo quiero agradecer porque hoy, ¿verdad?, Dios nos bendice como familia. Y claro, el día de hoy es uno de esos días que uno tiene, ¿verdad?, que estar en algunos lugares que los sentimientos se encuentran, ¿verdad? Hoy estuvimos acompañando a Pastor Patty Rufo, Marrufo, ¿verdad?, que su mami descansó y fue sepultada. Así que hoy estuvimos participando en el servicio funeral. Así que imagínense. Para la familia nuestra también en Dominicana, hoy estuvo siendo sepultada una miembro de la familia. Y claro, lo importante es que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Que a los seres amados que despedimos es por un momento, es un hasta luego, no es un adiós, porque Cristo viene pronto. Así que en esta noche yo agradezco al cielo. Hermana Erika, usted se ve muy bien aquí en Santa Ana, ¿verdad? Y, ¿verdad?, esperamos que la transferencia sea pronto. La hermana Ida está lista ahí, solamente que usted diga para cuándo iniciar el proceso, ¿verdad? Nos da mucha alegría que la madre del pastor Esaú López ha estado con nosotros durante estos días. Yo sé que en Oregon lloran y aquí reímos. Así que damos gracias a Dios por su presencia. Agradezco por cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias por sus oraciones, sus remedios y todo. Estamos mejor, Elizabeth, gracias a Dios. Así que durante estos días, ¿verdad?, estuvimos batallando un poco la garganta, pero gracias a Dios, mientras usted come, hay esperanza, ¿verdad? Usted se puede recuperar. Ahora, si usted no puede comer, hermano bendecido, eso está peligroso, ¿verdad? Hay que llevarlo al médico. Pero agradezco a Dios también que mis hijos, la universidad los echó a los tres del dormitorio, ¿verdad?, como están en el break. Así que están en casita con su servidor.
y es una bendición que no ocurre con tanta frecuencia en el año. Así que en esta noche, Emilio, yo voy a tomar un pasaje que anoche comenzamos a estudiar esta sección del libro de Romanos. Así que yo le voy a pedir que vayamos a Romanos. Es el texto que decidí reflexionar anoche y hoy. Y claro, es un capítulo lleno de tantas enseñanzas. Este viernes, Emilio, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos este viernes? Tenemos vigilia. Tenemos una vigilia aquí en Santa Ana, Broadway. Así que todos nuestros amigos, ¿verdad?, que están adorando con nosotros en esta noche, les decimos que serán muy bienvenidos a una vigilia especial que tendremos este viernes. Iniciamos a las 7, hermano Bendezú, a las 7 de la noche. No será toda la noche, aunque algunos tengan el deseo. Se estará terminando, ¿a qué hora, Pastor Esaú, me dijo? A las 10. Muchísimas gracias, Rachel. Calculaste el tiempo muy bien, ¿verdad? Así que ya saben, este viernes estaremos, ¿verdad?, celebrando una vigilia especial, y cada uno de ustedes está más que invitados. Y por supuesto, el fin de semana, aunque hay un grupo de nuestros muchachos que estarán participando en la actividad con el Club de Conquistadores, nuestra iglesia estará iniciando una semana de evangelismo a partir del domingo con el pastor Leslie Aragón. Así que nosotros, ¿verdad?, como iglesia, lo interesante es que durante la semana vamos a estar participando juntos, los hermanos de Fuente de Vida. Esta es su iglesia siempre, pero la semana que viene no vayan allá el martes, que va a estar cerrada, va a ser aquí el culto. Así que las dos iglesias vamos a estar participando juntos, y yo sé que será una semana de mucha bendición. Así que amigos que están conectados con nosotros, una vez más, bienvenidos a nuestro culto de miércoles. Nos alegra que usted esté adorando con nosotros. Si hay alguna petición que alguno de ustedes quisiera compartirla online, para que así tanto aquí en la iglesia de Santa Ana como la iglesia de Fuente de Vida estemos orando por usted, bueno, usted tiene la oportunidad de poner su petición, y con gusto estaremos orando por tu petición. Nos alegra mucho, hermano Francisco Ponciano, que está conectado con nosotros, Dios me le bendiga. Hermana Sara Sánchez desde México, Dios me le bendiga. Hermana Minerva, Dios me le bendiga. Hermana Spanish Ángeles, Dios me le bendiga. Hay un buen grupo conectado. Si usted no ha compartido el link de esta noche, usted lo puede hacer. Y de esa manera vamos a bendecir a alguien más con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Dios bueno, Dios de esperanza, Dios de la vida, venimos a ti con agradecimientos. Venimos a ti, oh Señor, reconociendo que nuestras vidas son tuyas y queremos dedicarlas a ti. En nuestros corazones también, Señor, hay tristeza por los seres amados que hemos perdido. En el día de hoy, varias familias, Señor, despidieron seres amados. Y quiero suplicarte que tú puedas seguir bendiciendo a esas familias que están atravesando por la pérdida de un ser querido. En esta hora, Padre Celestial, quiero rogarte de igual manera que cada una de las peticiones que han sido elevadas, que tú la puedas responder conforme a tu misericordia. Queremos suplicarte, oh Señor, que cada día lo vivamos para gloria de tu nombre, de tal manera que sea que tú aparezcas en las nubes de los cielos como es nuestro anhelo, o sea que nos toque bajar al descanso, seamos sellados para vida eterna. Al abrir tu palabra, queremos invitarte a que tú nos hables. Ayúdanos a que nuestras mentes puedan estar dispuestas a obedecerte a ti. Gracias por esta oportunidad. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 12. En nuestras Biblias, ¿verdad?, puede tener diferentes subtítulos. Yo quiero en esta noche tomar algunos conceptos, ¿verdad? Pero claro, hemos titulado, hermana Antune, nuestra reflexión, Transformados. Así que, hermana Cleme, esta noche vamos a estudiar Romanos capítulo 12. Vamos a tomar, claro, apenas algunos pensamientos de un par de versos. Y yo sé que nosotros, ¿verdad?, conocemos este texto muy bien, pero yo quiero invitarte a que tú abras la palabra de Dios, o que la mires en tu celular o en la pantalla. Los que están con nosotros, ¿verdad?, pueden seguirnos, y de esa manera
poder ver juntos algunos de estos pasajes. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, ¿verdad?, está invitando de una forma como petición a toda la iglesia de Roma a que ellos puedan responder a Dios en la medida que Dios decidió mostrar su amor. Ya a través de la epístola Pablo ha demostrado, ¿verdad?, que todos somos pecadores, que todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, que Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ha elaborado que sin Cristo estamos perdidos. Él se declaró: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios por Cristo. Entonces, a través de la carta, Pablo ha elaborado de una manera contundente que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay perdón. Solo en Cristo hay victoria. De modo que si alguno está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo. Así que Romanos está cargado de una enseñanza muy grande. Es una epístola que nos inspira a pesar de que somos seres humanos caídos, quebrados, débiles, que por nosotros mismos no podemos obtener la victoria, pero en Cristo somos más que vencedores. Y claro, Pablo, él se explaya y él pregunta: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la pérdida de seres amados, ni la enfermedad, ni la pérdida del trabajo, ni que la novia te bote. ¡No! Pablo, él enuncia lo impensable. Ni los ángeles, ni principados, nada te puede separar del amor de Cristo. De ahí que a nosotros venir a este pasaje y Pablo dice: os ruego. Es decir, Pablo les ha demostrado que solo en Cristo está la seguridad, solo en Cristo está la salvación. Y entonces le dice: ¿cómo debemos responder a ese Cristo que lo dio todo? A ese Cristo que vivió por nosotros, que murió por nosotros, que resucitó por nosotros, que cuando somos bautizados, como él expuso en el capítulo 6, somos sepultados en su muerte, pero somos resucitados para vida cuando salimos del agua. ¿Cómo debemos responder? Pablo dice: os ruego, preséntense completos, completos, en sacrificio al Señor. Y claro, es una imagen muy poderosa en la mente de esos oyentes, de esos que recibían el mensaje. Porque cuando se ofrecía un sacrificio, el fuego, ¿verdad?, si era un holocausto, lo consumía a cabalidad. Nada quedaba. Todo era dedicado a Dios. Y ahora Pablo toma esa imagen y la aplica a sus oyentes. Os ruego, por la manera que Dios nos ha mostrado su amor, por la forma que Dios nos ha perdonado, que Él nos ha salvado, que respondamos de manera similar. Como Él lo entregó todo, que nos entreguemos completamente a Él. A veces hay situaciones personales que nos hacen pensar si realmente estamos entregados completamente a Jesús. Pero yo debo decirte en esta noche que cuando respondemos a Jesús de la forma que debemos de vivir cada día, es dedicándonos completamente a Él. De tal forma que así como el sacrificio se hacía y no se podía tomar para atrás, que tú te dediques a Cristo de tal forma que no puedas revertir esa decisión, que tú permanezcas entregado a Él. Así que este es un pasaje precioso. Yo no voy a explicar todo lo que dice, pero mira cómo nos presenta acá en Colosenses 3:20, para que probéis cuál sea la voluntad agradable.
La voluntad agradable de Dios. ¿Qué dice el texto? Hijos, este es uno de los ejemplos, de los tantos ejemplos. Esa expresión que él menciona, ¿verdad?, en el versículo 1, para que probéis cuál sea la santa, agradable a Dios, que sea agradable a Dios. Él da aquí uno de los tantos ejemplos. Esa expresión agradable a Dios se usa con el aspecto de lo que Dios espera, de lo que Dios anticipa y anhela ver en sus hijos. Uno de los tantos ejemplos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a quien. Una de las tantas maneras que nosotros podemos ver ilustrada la voluntad de Dios en nuestras vidas, siendo obedientes. Pero es interesante esa frase: no os conforméis. Cuando vamos al versículo 2, no os conforméis, es un mandato negativo. No toques. Nosotros escuchamos eso de pequeño, ¿verdad? La plancha estaba caliente y mamá decía: no toques. Pero la curiosidad mató al gato, ¿verdad? O al ratón, no se acuerda de los dos. Y el dedito fue a la plancha caliente. Usted sabe la historia, ¿verdad? El pedacito de piel se quedó allá. Y aprendimos que no se puede tocar eso ya, ¿verdad? Más. Entonces aquí nosotros tenemos un mandato negativo. Un mandato negativo, hermano Ignacio. No os conforméis a este siglo. Wow, mira. Pablo está diciéndonos de una forma negativa: no te amoldes. No te amoldes a este siglo. No te sientas como: ay, ya yo encontré mi nicho. No, tú no debes encontrar tu nicho aquí. No, no te amoldes tanto a Santa Ana que tú creas que el cielo esté aquí. No, el cielo no es aquí. Y es interesante que esta expresión que él usa, este siglo, en Pablo, es una expresión negativa. Cuando usted lee las epístolas de Pablo, la mayoría de las veces que usa esa expresión, este siglo, lo está haciendo de forma descriptiva y diciendo: eso es negativo, eso no agrada a Dios, eso va contra Dios, todo lo que está contrario a Dios. No te amoldes a cualquier cosa que va contraria a la voluntad de Dios. Un ejemplo es Colosenses 2, primera de Corintios 2, 6. Él dice: sin embargo, ¿hablamos qué cosa? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, ¿no de dónde? ¿No de dónde? No de este siglo. Dios no te ha llamado a ser sabio en la sabiduría de este siglo, porque la sabiduría de este siglo va contra la voluntad de Dios. No sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Tú y yo no podemos formular nuestra cosmovisión basada en lo que los políticos dicen. Tú y yo no podemos asumir que aún lo que la gente está diciendo, que sabemos que va contrario a la palabra de Dios, que eso es sabiduría porque la supuesta ciencia así lo define. No, no es sabiduría conforme a este siglo. Sí que es interesante que en varios lugares, 1 Corintios 3, 18, mira cómo él continúa: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, está perdido. Si alguno define su vida de acuerdo a la opinión del ser humano de este siglo, está perdido. Hágase ignorante. Es mejor que seas ignorante de la sabiduría de este siglo. En otras palabras, la sabiduría del mundo es contraria a la sabiduría de Dios. Y cuando Pablo está diciendo: no te amoldes a este siglo, no te amoldes a la filosofía humana, no te amoldes a todos los conceptos que excluyen a Dios, que invalidan la palabra de Dios, que tratan de darte ahora una supuesta nueva, un nuevo espectrum para que tú vivas. No te amoldes a este siglo. Es un pasaje bien interesante. Antes bien, renunciando al oculto. Cuando Pablo describe en 2 Corintios, es un texto bien interesante, 2 Corintios. Si tú vas ahí,
Puedes mirar conmigo este pasaje, aunque yo decidí colocar los versículos en la pantalla. Pero mira, 2 Corintios en el capítulo 4, él comienza a decir, voy a leer desde el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo sabía cuando él iba a Corinto, cuando él iba a Grecia, cuando él visitaba todas esas ciudades, que la humanidad vivía según la sabiduría de este siglo. Según la sabiduría que Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los sabios habían puesto los marcos para que el hombre viviera. Pablo dice, no, no hemos sido llamados a moldarnos a este siglo, a la manera que el hombre vive sin Dios. Y él entonces define el privilegio que Dios le había dado del ministerio de la predicación del evangelio de la salvación en Cristo. Y aquí en esta carta, él continúa diciendo en el versículo 2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con qué cosa. No andando con qué cosa. Astucia. ¿Ustedes se recuerdan cuál es el ser que en la Biblia se define por primera vez con astucia? La serpiente. Es interesante que aún en Corintios esta palabra se aplica a la serpiente. Corintios en el capítulo 11, usted va a ver cómo él utiliza esa expresión. Pero es interesante, Pablo está diciendo, Dios me dio el llamado, yo renuncié al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace mucha gente hoy con la palabra de Dios? La adulteran, tratan de cambiarla con astucia. Así como el enemigo de Dios trató de adulterar la palabra de Dios para hacer pecar a Jesús. Así hay mucha gente hoy que toman la Biblia y la adulteran para justificar sus pecados. Es el principio. Entonces Pablo está diciendo acá, yo renuncié a todo eso del mundo, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y entonces es interesante cómo él continúa. Versículos 13 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. Ahí viene el detalle. Cuando personas que escuchan el evangelio de Dios, en esta próxima semana nosotros vamos a estar celebrando una semana de evangelismo, predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que se espera que el corazón humano, que solamente en Cristo hay salvación, haga cuando escuche el evangelio? Que lo acepte. Pero Pablo está diciendo, ya en su época muchos no aceptaban el evangelio. ¿Y él qué menciona? No es por culpa del evangelio. El evangelio no es el problema. ¿Qué dice Pablo acá? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es que ciega el entendimiento de los incrédulos? El Dios de este siglo. En otras palabras, cuando Pablo está diciendo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, él está diciendo, no te sometas al esquema de Satanás. No te coloques del lado de Satanás resistiendo el evangelio, rechazando el evangelio. Acepta el evangelio y la salvación que solo está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Así que Pablo está, al él utilizar esa expresión, es una frase muy grande. Por eso, como mencioné en 2 Corintios 11:3, hermano Jorge, 2 Corintios 11:3, allí él presenta cómo la serpiente engañó con astucia a Eva. Y es lo que el Dios de este siglo hace. Y él presenta en el siguiente versículo, ¿verdad? Es interesante cómo él nos muestra que Satanás aún tiene poder para disfrazarse como ángel de luz. Lo cual, ¿verdad?, no nos puede sorprender, como él presenta aquí en 2 Corintios 11:14. Él se disfraza
como ángel de luz, el Dios de este siglo, el cual ciega, ¿verdad?, el entendimiento para que la gente no reciba el evangelio. No os conforméis a este siglo. No se sometan al esquema de Satanás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermana Cleme? ¿Qué es lo que sigue en el texto? ¿Qué debemos de hacer? Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En vez de someternos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que experimentar? La transformación. Ay, es que yo no puedo. Este es un asunto que yo nací con este aguijón. Yo no puedo. Y entonces me dicen que yo tengo que hacer lo que yo deseo. No te sometas al Dios de este siglo, sino sé transformado. Y yo digo, bendito es el nombre de Dios. No importa que nacimos pecadores. No importa que cultivamos y adquirimos y heredamos tendencia pecaminosa. En Cristo hay poder para que tú seas transformado para gloria y honra de su nombre. Ustedes conocen la palabra que está detrás de ese verbo transformado. Ustedes recuerdan la palabra metamorfosis. El verbo griego es metamorfó, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Ustedes recuerdan bien eso. Todos estudiamos, ¿verdad?, algo de biología cuando pequeños, ¿verdad? Aunque algunos aquí pasaron toda la vida estudiando biología. Yo venía con mi hija en el camino y yo le pregunto, ¿qué, Rachel? ¿Y el cuatrimestre que viene, qué vas a tener? Dice ya biología, química. Y digo, ¿cómo que biología? ¿Y tú no me dijiste el cuatrimestre pasado que hiciste biología y el anterior también? Sí, y me faltan más todavía. A mí, pobre hija, bueno, Dios te bendiga, mija. Algunos estudian más que otros, ¿verdad?, biología. Pero ustedes recuerdan en metamorfosis, ustedes saben que una mariposa no nace con alas. Una mariposa, ¿verdad?, no nace con esos colores, con esas tonalidades que nosotros vemos, sino que experimenta una metamorfosis. ¡Wow! Eso ilustra lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Yo no sé en qué etapa de tu vida cristiana tú estás, pero cuando tú veas esta noche, ve al Google y mira, ¿verdad?, la metamorfosis de la mariposa. Y solo piensa, así como la mariposa de larva va pasando a las diferentes etapas hasta que se convierte en mariposa, Dios de igual manera no está mirando lo que tú eres ahora, sino lo que llegaremos a ser en Cristo Jesús. No te quedes mirándote a ti, sino mira a Cristo, quien inició en ti la buena obra y la va a completar para gloria y honra de su nombre. Transformado. No te conformes, no te sometas, no acepte el esquema de Satanás. No. Dile no al pecado. No permitas, no caiga en las trampas del enemigo. Ay, pero es que todo lo hacen, pastor. Eso no es fácil. No, dile no al pecado. Hay victoria en Cristo Jesús. No te conformes a este siglo. Este siglo es guiado por el enemigo de Dios, por Satanás. No te sometas a su esquema, sino sé transformado por medio de la renovación. Mira, una forma práctica, de paso ese verbo que se utiliza aquí de transformado, no aparece con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento, no aparece tantas veces. Pero una de las ocasiones que nosotros conocemos muy bien, donde se usa ese verbo, es en el monte Tabor. ¿Qué pasó en el monte Tabor? Bueno, en el monte Tabor usted podrá recordar lo que pasó. En el monte Tabor, es el monte que según la tradición, Jesús tomó a sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Ahí está el verbo,
del cual Pablo está hablándonos en Romanos 12, sean transformados. No se conformen al mundo, sino sean transformados. Y Mateo, ¿verdad? Tomé el versículo 1, capítulo 17, versículo 1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Esa es la foto del monte Tabor, el real monte Tabor, Emilia, a ver si pasamos por ahí pronto, ¿verdad? Ahí Jesús tomó a 3 de sus escogidos, de sus discípulos. Y entonces en ese monte, dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Pedro quedó tan entusiasmado, ¿verdad?, que él quería hacer la enramada y quedarse ahí ya con Jesús. Pedro dijo, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Y claro, cuando nosotros meditamos cómo Jesús, antes de experimentar la cruz, antes de morir en la cruz por nosotros, Dios permitió que parte de su gloria fuera, ¿verdad?, vista por sus discípulos. Y parte de su gloria resplandeció. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Moisés cuando estuvo en el monte con Dios? ¿Qué pasó con Moisés? Cuando él regresó, su rostro resplandecía. Y la gente, ¿verdad?, no podía verlo. Entonces es interesante. Este texto nos ilustra. Cristo se transfiguró. Y los discípulos vieron que no era humano, que era Dios hecho carne. Y ese Dios hecho carne, que moriría en tu lugar y en mi lugar en la cruz, Él dio un anticipo de la gloria que nosotros hemos de experimentar. Este es el verbo. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando Jesús se transfiguró, los discípulos vieron un cambio visible. Ellos pudieron ver que Jesús, la gloria de Dios se posó sobre Él. Cuando tú y yo somos transformados, los cambios son visibles. No quedan a escondidas. No es como, ¿verdad? Recuerdo un muchacho, esos muchachos, ¿verdad? Esos jóvenes, no es aquí, esos jóvenes. Pastor, ese abuso es lejos de aquí. ¿Verdad? Que estábamos en un lugar y entonces vienen esos muchachos, ¿verdad? Medio traviesos, hermana Areva, ¿verdad? Y entonces vienen esos jóvenes haciendo travesura. Y entonces alguien que sabía que él era cristiano, dijo, ¿tú no eres cristiano? Digo, no, yo soy de la secreta. No soy de los públicos. Como dando a entender que en ese momento, ¿verdad?, él se dio cuenta que no estaba actuando correctamente. Cuando tú y yo andamos con Cristo, no andamos en secreto, andamos en público. Tú y yo revelamos esa relación personal con Jesús, no solo en la iglesia, no solo en la casa, sino donde quiera que nosotros vamos. Desde cuando Pablo está diciéndonos, no te sometas al molde de este mundo, sino sé transformado. Él está hablando que tu vida evidencie esos cambios que vienen como resultado de tu relación personal con Cristo. Es algo que anticipa. Otro pasaje donde se usa este verbo es 2 Corintios 3:18, donde el apóstol Pablo, de nuevo, usando una analogía preciosa, Él dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, mirando a cara descubierta, hermana Justi, como a un ¿qué? Espejo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué vemos en el espejo? ¿Qué vemos en el espejo? No, ustedes no me están entendiendo. Cuando usted se miró esta mañana en el espejo, ¿qué fue lo que usted vio, hermana Clemen? Ay, bendito Dios, vio su rostro hermoso, hermana Ignacia. Ay, amanecí más joven que mañana. Lo interesante es que se nos olvida y volvemos a vernos de nuevo, ¿verdad? Más tardecito. ¿Cuántas veces en el día? Pero mira, ¿qué es lo espectacular de este pasaje? Yo no sé si tú puedes captar. Yo voy a leer el texto un poco más lento, a ver si verdad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo,
¿Qué es lo que miramos en un espejo? Dígame, ¿qué es lo que miramos en el espejo de nuevo? ¿Pero cómo es eso? Pues cuando yo me miro en el espejo, me veo que tengo poco pelo, hermana Clem. Y si me están creciendo por unos lados, me los quito, ¿verdad? Pero esto es una maravilla, lo que Pablo está diciendo acá. Tal vez tú no estás captando. Pablo está diciendo, cuando miramos en el espejo, a cara descubierta, la gloria del Señor. ¿Somos qué cosa? ¿Somos qué cosa? A ver, a ver si me puede entender. Me miro en el espejo. ¿Y qué es lo que veo, hermana María Antunes? ¡Wow! ¿Ustedes han visto esas? Yo sé que eso se algunas veces se mandan en mensajes de esos bonitos, que algunas veces se mandan en las redes sociales. Un gatito mirándose en el espejo, y en el espejo él ve un león. ¿Ustedes han visto esas imágenes? ¿Ustedes han visto esas imágenes? Yo sospecho que sí. ¿Saben qué es lo que Pablo está diciéndonos? Cuando me miro en el espejo, ya no me veo yo. Ya no estoy mirando las arruguitas que me han crecido. Ya no estoy mirando el color, ¿verdad?, que agarré por irme a la playa. Ya no estoy enfocado en mi aspecto físico. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es un misterio para muchos todavía. Porque es lo que está diciendo, mirando como a cara descubierta en el espejo, yo veo la gloria de Dios. Ya no eres tú. Ya no es ese hombre cascarrabia, enojón. No. Ya no es esa persona antisocial. Ya no es esa persona difícil. Ya no es esa persona odiosa, rencorosa, que siempre le está echando la culpa a otro. Ya no es esa persona. Pablo está diciendo, ya cuando yo miro al espejo, yo veo la gloria del Señor. Y en esa relación personal que yo tengo con ese Cristo vivo, poderoso, que salva, somos transformados de gloria en gloria. ¡Wow! Ya mi vista no se ilusiona con las cosas de este mundo. Ya mis ojos no son atrapados por la pasión de este mundo. Ya mi alma no está pegada a las cosas de esta vida. Pablo está diciendo, somos transformados, no nos amoldamos al mundo. Ya no es el entretenimiento que capta mi atención. Ya no son las cosas que antes se me hacían difíciles para servir a Jesús. Ya no es eso. Yo renuncié al mundo, dejé el mundo atrás, puse a Cristo al frente y no vuelvo atrás, como dice el canto. Y ahora en esa relación personal, cuando yo reflexiono en mi vida, ya yo no soy el mismo. No soy el mismo. Porque si me hubiera desafiado a los golpes 10 años atrás, hubiera estado en cuidados intensivos. Pero hoy yo no reacciono así. Ya no soy esa persona. Ya no tomo las cosas personales. De modo que ya no vivo yo, como él dijo en Gálatas 2:20. Más vive Cristo en mí. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que miras cuando te ves en el espejo? ¿Qué es lo que capta tu atención? Oh, apreciados amigos, es por eso que Pablo
les puede decir a ellos en el capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no te ha llamado a conformarte a tu amigo. Dios no te ha llamado a que tú te amoldes a tu compañero de trabajo. Dios te escogió, Dios te predestinó para que tú y yo vivamos una vida que sea semejante a la vida que vivió el Hijo de Dios. No es tiempo de jugar. No es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de seguir excusándonos delante de Dios. Es tiempo de poner a Dios en primer lugar. Es tiempo de que tú entiendas, ay, pero es que mi papá lo hacía, yo también lo hago. Tu padre, tu madre, no es el modelo. El pastor no es el modelo. El primer anciano no es el modelo. El modelo es Cristo Jesús. Y Pablo le dice a los hermanos de Roma, ustedes han sido escogidos por Dios para que puedan reflejar al Hijo de Dios. Es por eso que a los Gálatas él le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¡Wow! ¿Qué analogía usa Pablo? Sí, una mujer cuando da a luz, hermana Erika, no quiere que le hablen de eso otra vez. Pero cuando ve al muchacho, se olvida del dolor. Cuando ve a la niña, se olvida y viene de nuevo, ¿verdad? El hermano José y la convenció de nuevo. ¡Ay, Señor! Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea reflejado, hasta que Cristo sea colocado, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si a lo largo de tus años la gente solo sigue viendo tus defectos, es tiempo de detenerte delante de Dios. Es tiempo de entregarnos completamente a Jesús. Es tiempo de ser transformados por su gracia, por su amor. Es tiempo de rendirnos, de poner nuestro yo a un lado. Me encanta cómo la sierva de Dios en el camino a Cristo, en ese capítulo de la consagración, ella habla que la batalla más grande que jamás hayamos peleado es nuestra guerra con nuestro propio yo. El rendirnos completamente a Jesús es la batalla más grande. Y ella añade, para que el alma sea transformada, debe entregar completamente a los pies de Jesús todo. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te llama de este mundo? ¿Cuáles son las tentaciones que todavía Jesús pone delante de ti, que Jesús permite, perdón, que Satanás pone delante de ti? Jesús pone delante de ti la vida y la muerte. Las tentaciones las pone el enemigo. ¿Cuáles son las cosas que el enemigo pone delante de ti, que Jesús las permite todavía? ¿Cuáles son las cosas que te atan a este mundo? Regreso a la imagen del sacrificio. Para Jesús salvarnos, tuvo que entregarse completamente. Y aquellos que pasaban ante la cruz, que le vociferaban, le decían, ¡bájate de ahí! Él no podía bajarse. Para Él salvarte, Él tuvo que permanecer siendo un sacrificio vivo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros ser transformados,
tenemos que entregarnos completamente a Él, con nuestras luchas, nuestras tendencias al pecado, nuestras debilidades, como somos. Y como dice el canto, yo me rindo a ti. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos queremos ser transformados por ese Cristo poderoso? ¿Cuántos queremos rendirnos por completo a los pies de Jesús? ¿Cuántos queremos que esto sea una oración, una realidad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Si tu deseo en esta noche es que Cristo tome tu vida con tus luchas, como tú eres, pero para que te cambie, yo te invito en el nombre de Jesús a que tú te pongas de pies y vamos a orar. Padre Celestial, alabo tu nombre, Señor, en esta noche, porque tú nos das el privilegio de venir delante de ti reconociendo que somos pecadores, reconociendo que te hemos fallado un montón de veces, reconociendo que en nosotros no hay nada bueno. Como dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros, Señor, antes de nacer ya éramos pecadores. Nacemos y lo primero que aprendemos, Señor, es a pecar. Somos pecadores, está en nuestra naturaleza caída. Pero gracias sean dadas a ti, que aunque la paga del pecado es la muerte, el regalo que tú nos haces, vida eterna en Cristo Jesús. Dios del cielo, en esta noche, algunos de los que estamos acá y hermanos que están conectados, todos los que estamos aquí te necesitamos como nunca antes. Todos los que nos hemos puesto de pies, reconocemos que nuestras vidas solo en ti, Señor, pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas. Tómanos en tus manos de amor y misericordia. Perdónanos por las veces que hemos cedido a las tentaciones del enemigo. Perdona las veces que miserablemente te hemos fallado. Oh Dios del cielo, gracias por la victoria que tú obtuviste en la cruz. Te suplico, mi Dios, que durante estos próximos días, que como iglesia estaremos orando, estaremos estudiando, estaremos recordando tu sacrificio, que podamos cada día colocarnos en tus manos, oh Señor, y que la determinación sea tan firme que no volvamos a conformarnos a este mundo, sino que sigamos siendo transformados de gloria en gloria hasta el día que tú aparezcas en las nubes de los cielos. Tómanos de la mano, guíanos en tus sendas de amor y de justicia. Bendice a cada hermano, a cada familia, Señor, aquí presente y representada. Bendice, Señor, a aquellos que sufren con adicciones, con vicios, con tendencias que son de este siglo, Señor, que van contrarias a tu palabra. Dales la victoria sobre el pecado, que ellos puedan encontrar esa liberación que solo viene de ti. Y concédenos tu gracia, Señor, para que como una familia podamos seguir ayudándonos los unos a los otros, pero puestos los ojos en Jesús, quien sigue siendo nuestro Salvador, el autor y consumador de nuestra salvación. Gracias porque tú nos aceptas, gracias, oh Señor, porque tú nos perdonas. Llévanos a nuestros hogares con tu bendición y que el resto de esta semana, oh Señor, continuemos siendo transformados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios me les bendiga. Que podamos seguir siendo transformados en Cristo cada día. Que este viernes, hermana Cleme, estemos aquí en la vigilia. Primero Dios. Y que, verdad, en este fin de semana, que tendremos varias actividades, pero el sábado será un día especial. Celebraremos desde las 7 de la mañana en el plan misionero que ya está estipulado. Y continuaremos durante el día y en la tarde saldremos a llevar las invitaciones a nuestros amigos y vecinos. Dios me les bendiga y un resto de semana bendecida para todos.
Thank you.